casa. Se mentió a mis hijos y diciendo que eres mi esposo. Por favor, señor, te calmas. Puedo explicar. Soy un médico. Me llamo Jorge. Serví en el ejército con su esposo. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo está? En tiempo, por favor. Tengo noticias malas. Su esposo... Mi esposo es... ¿Qué? Lo siento, señora, pero su esposo ha muerto. ¿Verdad? ¿Está muerto? Sí, señora. Lo siento... María. Lo siento, María. ¿Qué pasó? Pues, tu esposo era borracho. También peleaba con muchos de los hombres, incluso los soldados. Entonces, durante la batalla, su esposo maldijo a un soldado enemigo y él disparó a su esposo en el pecho. La bala solo extrañó su corazón. Tratamos de salvar a su esposo, pero su salud era tan horrible que era imposible. Su hígado estaba destruido, no tenía mucho deseo para vivir. Por consiguiente, él murió. Ay, Dios mío, no, no sé qué voy a hacer. No puedo decir que estoy triste que él está muerto, pero también no sé cómo voy a apoyar a mi familia. No tengo un trabajo. No te preocupes, mujer. Yo me encargaré. También su esposo tenía una pérdida de su cuerpo de vida muy grande. Tú y tus niños nunca van a trabajar un día en tus vidas. ¡Ah, por Dios! ¡Gracias, señor! No me da gracias. Da gracias a tu esposo. Oye, hombre, mi esposo era una persona tan horrible. Nunca he dicho a alguna persona, pero él me peleó. Bebía mucho, no importa cuántas veces la pedí que dejara. Él salió cuando los niños eran muy jóvenes para la guerra. Por suerte, ellos no le recuerdan bien. Era muy abusivo, mal de mente. Me llamé nombres malas, robé mi dinero y golpeé. Se enojó fácilmente, por eso no me gusta él. Oye, lo siento, mujer, nunca he sabido. Es bien, al menos no puede me doler nunca más. A ver, ahora. Es bien. Al menos no puede mi dolor nunca más. A ver, ahora. ¿Qué vamos a decir a los niños? Por ahora, dejamos disfrutar la Navidad mañana juntos y luego vas a averiguar. Voy a dormir a la sofá. Por ahora, déjanos disfrutar la Navidad mañana juntos y luego vamos a averiguar. Voy a dormir al sofá y después de los galos vamos a decir la verdad a ellos. A ver, voy a acostarme. Buenas noches, Jorge. Hay un alhara y monta en el sofá para ti. Gracias, María. Buenas noches. No creo que nuestro papá está aquí. Él ha ido para un tiempo largo. Sí, yo tampoco. ¿Piensas que él lleva los regalos? Eso espero. ¿Dónde estaba, piensas? Tal vez estaba en la selva con los leones y osos. O quizás Inglaterra con la reina. No sé, es tanto. Definitivamente, nuestro papá estaba en el gran aventura, por todas partes, como Don Quijote. ¿Don Quijote? Niños, se despiertan. ¡Mamá! ¡No! Emocionantes y felices son ellos. Sí, son muy felices.
hiciste un buen trabajo con ellos. Son niños muy buenos. Gracias, Jorge. Eres demasiado simpático. Estaba una lástima cuando tenemos que decir ellos la verdad. Bueno, ¿qué pasaría si no decimos la verdad? ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿qué pasaría si actuar como su padre? Si soy el padre que ellos no, nunca tienen, ¿qué pasaría si quedo aquí con ustedes? ¿Qué? María, ¿vas a tener una cita conmigo? Claro que sí, Jorge. No. And boy stress, we all good. I just have to be good about it, right? So we'll give him like 5 seconds or something. Mira, tan emocionada y feliz son. Sí, son muy felices. Sí, son un buen trabajo con ellos. Son niños muy buenos. Gracias, Jorge. Eres demasiado simpático. Es una lástima. Estás en mi casa, se mintiendo a mis hijos y diciendo que eres mi esposo. Por favor, señora. Por favor. Por favor. It's not me. Listen, y'all wanna get at me? We had to do Diego twice. We do it this time, not times. Por favor. Por favor, get your lines right. I lost my spot at the top of the screen. You need to get the flicker out of there. This was disturbing. Ready? Go ahead. Mom. Hey, what's going on? They're just going to do the last line. Yeah. Tell how about that? Right before she says Don Quixote, Laura's line before that. No creo que nuestro está. Why did you do that? No creo que nuestro papá está aquí. Él ha ido para un tiempo largo. Sí, yo tampoco. ¿Piensas que él lleva los regalos? Eso espero. ¿Dónde estaba, piensas? Tal vez estaba la en la selva, con los leones y osos, o quizás Inglaterra con la reina. No seas tanto. Definitivamente nuestro papá estaba en gran aventura, por todas partes, como Don... What?